La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Mi Isla Service Corp, Todo para Cuba, Flash Termite, Gandara Construction, Univista Insurance, Sunset Smile Creation y las clínicas de Univida Medical Centers. Fíjate lo que te voy a decir, Yapani, no te me pierdas hoy, que va a entrar mercancía ahorita y hay que cargar todo eso. Tú me estás explotando a mí, yo no soy ningún esclavo. ¿Esclavo? ¿De qué tú estás hablando, Yapani? ¿Cuándo te has visto un esclavo ganando en dólares? Bueno, Armando. Oye, Lázaro no viene porque sigue enfermo. Yapani. ¿Qué? Yapani. ¿Qué? Te voy a decir una vez más, espero que sea la última. El compañero Lázaro no está enfermo. El compañero Lázaro está indispuesto. ¿Y no es lo mismo? No es lo mismo. No. Menos ahora, que hay una campaña de difamación a gusanera de afuera, hablando que es en Cuba, que si está lleno de esto, que el otro, que está lleno de enfermedades. Cuidadito con eso. No. Bueno, Claudia, espérate. El muchacho tiene razón. Sí. Hay una pila de gente enferma con el mismo virus nuevo ese raro que hay. Armando, lo que pasa es que si el partido dice que todo está bien. Está bien. La necesidad de ir contra el partido, que es el partido. El quinto artículo de la Constitución está por arriba. ¿Tú sabes qué? Te voy a volver de nuevo. Si hay un compañero, fíjate, que tiene un cuadro de salud anormal, se dice así, ese compañero está indispuesto. Ay, Gloria, ¿y si se muere? Si se muere, Armani, se dice que dejó de ejercer sus funciones y ya está muerto. Está muerto. Buena. Caballero, todavía Lázaro no se ha incorporado. Oye, bien enfermo debe estar, que hace 3 días que no viene. Ella. No se dice enfermo, se dice indiscreto. No, ¿cómo que indiscreto? Indispuesto, Yapani. Después. No, acabo de prender la palabra. El problema es que Bolodia dice que el partido orientó que no se debe decir que la gente está enferma para no hacerle juego a la campaña internacional y eso. No, y más ahora, hay unos canaluchos, fíjate. Oye. Fíjate de la finca los monos. ¿Viste eso? Pero fíjate. Porque es que yo... ¿Cómo es? Yo estaba loca por verte para eso. Humberto, la persona más transparente que existe en este mundo. Humberto. ¿Tú crees que no iba a poner una imagen e inventar? Esas imágenes son de dónde, de Haití, de Burundi. Eso decía yo, eso no es ahí. Ahora esos canaluchos, que es lo que están inventando. ¿Qué te dice esos canaluchos? No, tú miras La Habana y en cualquier esquina hay basura, falta higiene y está lleno de enfermedad. Qué exagerados son, qué exagerados. Poquito chaco de agua. Déjame, a mí tú sabes que no me gusta llevarte la contraria a ti, pero llevarte la contraria a ti es llevarle la contraria a mis ideales. Pero anoche yo tuve fiebre y hoy, déjame decirte, yo no me siento muy bien. Es la mera, escucha esto. Un verdadero revolucionario no se puede enfermar, Elda. Ay, qué bonito. Ve acá. ¿Y a qué le achaco yo las calenturas que yo tengo? A ver, ¿a qué se lo achaco? ¿A falta de qué? Elda. Ay, mira, leche. Ay, ¿desde cuándo no veo leche yo, tú? Elda. A ver, usted lo que tiene es un cuadro de indisposición. Fíjate, indisposición. Producto del desgaste de cumplimiento diario de las tareas de la revolución. Ay, no, Gloria, ¿qué cosa es eso? Vamos a aprender yo la retragila esa. ¿Tú crees que aquí hay comida para que uno se aprenda la cadeneta de palabras esas? No, chicos, no. Ay, coño, que los de garganta. ¿Verdad? Ay. ¿Verdad? Ay. Cambia el tema, que por ahí viene el poeta. Buena. Poeta. ¿Andan por aquí? ¿Qué? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien. Oye, Armando, tú no tendrás unos paquetes de té por ahí. Si es con jengibre y limón, mejor. Oye, hace 2 días se me acabó el té. Es que en la última semana todo el mundo ha venido a comprar té. Yo he vendido más té que comida. Ah, me imagino. Si anda la cantidad de gente enferma en la calle, que eso es portonga. Fíjate lo que te voy a decir, escoria. En todo caso, habrá gente indecente. Es verdad. Indispuesta, una palabra tan sencilla. Indispuesta. Bueno, indispuesta será sinónimo de enfermo, pero cuando uno está jodido como está la gente, hay que decir, estoy enfermo ya. Pues creen que no, porque ese partido dice que no hay enfermo, no hay, y punto. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Tú con tu palabrita, tu eufemismo, las cositas siempre que te inventas.
No, imagínate, ahora no se puede decir. Ahora, a una bronca callejera entre dos pandillas, eso es altercado. Oye, eso es una crisis económica que te revienta, eso es periodo especial. No, si ustedes tienen más facilidades de palabra que yo, que soy poeta. Yo lo que tengo cuidado, te lo voy a advertir yo. Oye. Tú si escúchame a mí. Tú vas a terminar escribiendo tu poema, ¿tú sabes dónde? En Villa Marista. Ahí. Lo vas a escribir y lo vas a cantar, ¿te acuerdas? Oye eso, Villa Marista. Cualquiera piensa que eso es un hotel cinco estrellas. Villa Marista. Mira cómo está la contrarrevolución. Andan sueltos y sin vacunar. Parece tanto enfermo porque no se vacunan. Hermano, te están diciendo que no diga mala palabra enfermo, compadre. Pero imagínate tú, ahora si uno no puede decirle al médico que estoy enfermo, tengo tal problema, ¿cómo el médico te va a recetar? Que un revolucionario no se enferma, pedazo de escoria. Que eso es cosa de gente blandita, de gente floja. ¡Ella soy yo, Bolodia! ¡Tóqueme, que yo me siento caliente! La insinuación es esa. Yo soy un hombre serio. ¡Ella, pero tú siempre estás calientica! Ven acá, Elda, y esa calentura que usted tiene, ¿no será que está indispuesta? Eso a usted no le importa, tú, su pedazo de escoria. ¿A usted qué le importa eso? ¡Ay! Bueno, Armando, voy a ver si consigo el té por ahí, por otro lado. Que es un final. La gente está bien enferma en la calle. Ya. Ay. Ya está linda. Edna, si es usted quiere, yo le presto un termómetro y se lo pone un momentico. No hace falta, Armando, que mis convicciones revolucionarias estén bien claras y bien fuertes. Pero es que por mucha convicción que usted tenga, si está enferma, está enferma. Tiene que saber. Ya le dije que no, que la. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, hermano? ¿Y es usted por ahí? Sin avisar. Esto es una visita sorpresa. Sí, pero es que jefe, hasta la visita sorpresa del partido la anuncia. ¿Qué pasó? No, pero el problema es que el compañero que anuncia la visita está en una situación de indispuesto. Nos hemos tenido que ingresar en el CIME y ando un poco maluco. Caramba, qué pena, sí. Sí, pero bueno, tú sabes que el gobierno y el partido provincial estamos dándole frente a esta ola de indisposición que hay en el pueblo. Pero bueno, saldremos adelante como siempre. Así mismo es. Y la cosa está tan mala, jefe. Bueno, no tan mala como las organizaciones internacionales, los periodistas internacionales, que oye, nos están dando una batalla, pero vamos a triunfar una vez más. Déjame hacer una pregunta. ¿Hay alguien en este seno de revolucionario que está indispuesto, tiene algún síntoma? No, aquí todo el mundo está bien, súper bien, todo aquí está bien. Eso es una batalla ganada. Ya. Claro que sí. Nosotros los revolucionarios somos de piedra. Me parece muy bien. Vamos a darle duro a esta batalla. ¿Eh? Vale. Mira, aquí le vamos a dejar un folleto en caso de indisposición. Y aquí están los pasos a seguir. Oye, Armando. Oye, compañero. Nos vemos. Oye, tengo que marcharme, que tengo que grabar un discurso. Tengo que darle el aplauso para arriba y para abajo. Que sale esta noche. No se lo pierdan el noticiero. Hasta luego. La gente aquí, no quiero ni un catarrito, ni un estornudo. Hasta luego, compañero. Ningún indispuesto. Hasta luego. Ahora que Ballester se fue, yo me pregunto, porque es confianza. La transparencia a nosotros no le queda. No hay confianza, porque usted le pudo haber dicho a Ballester, yo estoy indispuesta, ese es el bando nuestro. Que no, Bolodia, que la revolución no se va a parar por mí, Bolodia. Miren esto, señora, miren lo que dice el folleto, dice. Las personas con algún tipo de indisposición o síntomas de fiebre, malestar, etcétera, aun cuando sean ligeros, deben ser informadas para su traslado. Oye, se dice, nadie va preso a los enfermos. Yo no te lo dije a ti, muchacho, estoy clara. No, mira, para su traslado a un hotel en la playa que ha sido habilitado para ello. Allí recibirán una dieta especial fortificada hasta que se encuentren en condiciones normales. Claro, eso lo hacen porque está toda la prensa internacional arriba de ellos. Niña, espérate un momentito, a ver si yo entendí bien. Entonces a los enfermos le están dando comida en un hotel en la playa. Sí. Bueno, eso es lo que dice aquí en folleto. No, pero espérate, porque ahora sí la enfermedad mía cambió. No, ¿cómo que enfermedad? Te dije que no es enfermedad, se dice indisposición. A mí no me importa, Bolodia, el problema mío es comer. Pero ahora mismo Ballester se fue de aquí sabiendo que usted no estaba indispuesta. ¿Qué va a pensar de ti, Ballester? A mí me importa un carajo lo que piense Ballester de mí, Bolodia. Lo que me importa a mí, les repito, es
que haya comida. No, no, pero es de allá. Usted dijo aquí que un verdadero revolucionario no se enferma. No, mi vida, no. Ahora mismo yo estoy muriéndome, para que tú sepas. Yo voy a salir corriendo atrás del gordo descarado barrigón ese, y ese hombre me va a tener a mí que tocar y ver lo caliente que yo soy, porque hoy yo tengo que comer sí o sí. Tú vas a ver ahora. Tú vas a ver ahora. Oye, yo te digo a ti, Oye, esa Edda, con tal de comer, es capaz de decir que tiene una larga y penosa enfermedad. Es loca, ¿eh? Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? En la boda.